Por tercer año consecutivo se llevó a cabo en la comuna de Padre Las Casas el torneo de Palín Escolar, ello con el objetivo de impulsar y preservar diversas iniciativas relacionadas a la identidad mapuche en la comuna. Bueno, me parece fundamental de que la Corporación de Educación, también por medio de nuestra municipalidad, tome este tipo de iniciativas para ir recuperando el tema cultural de nuestra comuna. Yo creo que manejamos un 90% de alumnos que son mapuches, así que no queda otra alternativa que poder ir rescatando esta iniciativa, y sobre todo en lo que es el deporte y la recreación, que son netamente mapuche. Padre Las Casas cuenta con el porcentaje más alto de población mapuche, con alrededor de 400 comunidades habitando en el territorio. Es por ello que actividades como estas, destinadas a las nuevas generaciones, son un aliciente que permite que la cultura originaria no quede en el olvido. Es una actividad que para nosotros es súper importante, porque nos interesa que ustedes, los niños, los alumnos, que forman parte de las comunidades, conozcan su juego ancestral, que es el palín, porque es un juego muy hermoso, un juego que tiene mucho conocimiento y que nos, en cierta forma, nos muestra cómo se divierten los niños en mapuche. Es el Departamento de Educación Municipal quien lleva a cabo cada año esta iniciativa, que en esta ocasión se realizó en la Escuela Colpanao, teniendo como invitados a los alumnos, apoderados, docentes y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañaron a los 12 equipos que disputaron el torneo. Me parece que esto es una actividad buena porque sirve para reunirse, también para compartir con otras escuelas. Bien, porque uno tiene tiempo para salir al aire libre. Bien, porque se rescata la cultura mapuche. Bueno, esto es un juego ancestral que se juega en equipo. Bueno, aquí como ven, se juega con un guiño y una pelota de cuero que no sé, la puedo mostrar ahora, pero a ver, ahí tienen esta, que es de cuero con madera que trae adentro. Esto para nosotras es una actividad de la cultura y nos gusta verlos jugar a todos. El palín o chueca es un deporte ancestral de origen mapuche que se disputa en dos equipos de 5 o 15 jugadores, quienes deben llevar una bola impulsada por bastones de madera hasta el área rival, para así alzarse con la victoria, que en el caso del tercer torneo escolar de palín fue para la escuela Fundo Maquehue, mientras que en el segundo puesto se ubicó el equipo de la escuela Chomío.